mamá fue la que cerró las puertas de su casa ahí en Rovne. Fue la última en venir. Primero pasaron por Francia. Mi padre tenía dos hermanos en París y luego vinieron hacia la Argentina. Mi madre fue una persona más bien triste porque recordaba su infancia, su adolescencia, su juventud. Qué bueno que tenían amigos, que andaban en bicicleta, también iban a bailar. Cuando se congelaban los lagos se patinaba. En el Hospital Fiorito de Avellaneda, tanto yo como Alejandra, nacimos ahí. La vida de mis padres fue una lucha, sin idioma, sin trabajo. Cuando comenzó Alejandra, a los 4 años, el colegio Yiddish era ya una escuela llamada progresista. Fue muy triste, porque si yo tenía 5 años y me enteraba de que Hitler estaba invadiendo así diversos países, yo hasta tenía tal temor que pensaba que podía venir acá. Y me tapaba la cabeza por el temor de que eso siguiera avanzando. Eso en una criatura de 5 años, ¿no? Habría ratos que uno se distraía. Se jugaba a las estatuas, con prendas después, a la rayuela. Lo peor del día era cuando mi padre recibía todas las tardes el diario enterándose de lo que sucedía en Europa. Cada vez recibíamos menos cartas de la familia. Fueron unos años muy duros, muy difíciles. A mi abuelo lo habían llevado a hacer caminos, a construir caminos. Y a mi abuela y a mis tías estuvieron en campos de concentración. Entonces había esa marca como de tristeza. Allí estoy yo, dueña de mis 4 años. Señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo, te voy a regalar a no sé quién. Como sabes que les gustaré, voy a regalarte, digo, nunca
Tendrás a quien regalar un pájaro, dice el pájaro. Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. Mis tíos de Francia sí pudieron salvarse, escondiéndose en las campiñas. Mi papá siempre ponía en la radio música francesa. Comenzamos desde muy chicas a leer, porque cuando decíamos la palabra me aburro, entonces mamá rápidamente nos daba 10 centavos para que nos compremos un libro cada una. Así que pienso que de ahí viene Alejandra desde muy chica con su bagaje de libros. Fuimos a la escuela número 7 de Avellaneda, hicimos todo el primario y después ella comenzó el secundario en el normal. Fue muy amiguera, así con sus compañeras, se divertían. Las medias tres cuartos, el Montgomery, la forma de hablar así, que de pronto la madre de alguna la retaba, le decía a Alejandra, que decía, ¿qué va a hacer? Ese tipo de cosas era totalmente desfachatada. Y ese gran choque entre toda esa cosa suelta y desfachatada que tenía en el colegio y la inmensa timidez en todo el mundo adolescente de las niñas y todo eso y el contacto con los varones. Ese no estar de acuerdo consigo misma, ¿no? La tartamudez. ¿Cómo se sentía tan fea? Tan fea. Hay quien ha dicho que era fea. Yo no creo que era fea. No era fea. Era linda. Tenía rasgos armoniosos. Un poco la piel áspera por el acné. Unos ojos lindos. Unos ojos entre verdes y grises. Era bajita, menuda. Con una tendencia a engordar. Pero no era gorda. Y esa obsesión con la gordura, ¿no? Desde chica se acostumbró a tomar anfetaminas. En esa época las anfetaminas se conseguían en la farmacia como si fueran aspirinas. Y las tomaba para adelgazar, como todo el mundo. Ella estaba enamorada de Gerard Philippe, era un actor que le gustaba mucho. De noche siempre escribía en una libretita pequeña. Y si yo le preguntaba qué hacía, me decía resúmenes para tal materia, para tal otra. O sea que nunca me dijo. Y cuando yo volví de mi luna de miel, mi mamá me dijo que había una escritora en la familia. Y me quedé sorprendida y me dijo, tu hermana. En esa época era común casarse, tener hijos. La mujer en ese entonces era solo ama de casa. ¿Por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso y tengo hijos y voy al cine, a una confitería, al teatro? ¿Por qué no acepto esta realidad? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de fantasía? ¿Por qué insisto en el llamado? Mi clase en la escuela de periodismo era la más concurrida en 1954. Yo dictaba literatura moderna, nombre con el que disfrazaba una apasionante historia de los movimientos de vanguardia, rechazados oficialmente en los institutos de enseñanza. Entra violentamente a la vanguardia por Bajarlía. Las cosas muy dadaístas, muy futuristas. Ma femme, à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur,
a la taille de Chatrier. Y ya después ella va a continuar con su fascinación, con el surrealismo, que indudablemente es lo que más la seduce, de convertir la propia vida en una obra de arte, que esa es la apuesta del surrealismo, en rigor, vivir la vida poéticamente. Y hay algo que sí ella traía de antes, que era el existencialismo. En el colegio secundario ya había leído Sartre, que es la literatura, los caminos de la libertad, todo marcado y cuidadosamente leído, y también Proust. Alejandra tenía 18 años, sentada en primera fila. Era la única que tomaba apuntes y seguía atentamente mi exposición. La invité a tomar café en la confitería real, en Corrientes y Talcahuano. Sus lecturas no habían pasado de Rubén Darío y ahora advertía que el mundo de la poesía tenía otros parámetros que modificaban sustancialmente la concepción poética. La relación con Bajarlía, por ejemplo, que era de las primeras que tiene cuando es muy chica. Quizá no se habla porque él era un hombre mucho mayor que ella, su profesor, y ella era la alumna. Mientras ella apuraba un cigarrillo, entre inhibida y locuaz, yo a cada instante reencendía mi pipa. Me detenía en sus grandes ojos verdes o calibraba su cabello castaño, su tez morena y sus labios gruesos y sensuales. Y allí comenzó nuestra gran amistad. Es una relación entre una alumna mayor de edad, por otra parte, con su profesor, que era un hombre interesante, que investigador de vanguardia, poeta, ¿no? No es una cosa ni siquiera escandalosa. Yo no sé si se quiere preservar cierta imagen de la poeta niña, frágil, asexuada, pura. Mary Shelley, por ejemplo, no sé. Tenía un matrimonio absolutamente libre con su marido, con Percy Shelley. Y tenían tríos con Lord Byron, era un descontrol. Hoy sería mucho más escandaloso de cualquier cosa que pudiera haber hecho Alejandra. Además, se permitían tener amantes, digo. Y se habla de eso históricamente, o sea, no hay un cuidado de la imagen de la escritora inglesa, de no vamos a decir que tenía tríos con, porque, yo supongo que tiene que ver con esto, que hay mucha gente que está viva todavía, que se escandalizó mucho en ese momento y que todavía le cuesta salir de ese prejuicio. Alas, dos pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida, vacío, bien pensado, mi cuerpo, un tajo en la silla, mi vaivén, un gong infantil, mi rostro, un cero disimulado, mis ojos, trozos de infinito. Y después apareció La tierra más ajena. Primero tímidamente empezó firmando Flora Pizarnik, y después fue agregando Flora Alejandra y luego se quitó la Flora. Quedó Alejandra. Ella dijo que iba a seguir la universidad, entonces mi madre se hizo la ilusión de que iba a estudiar o medicina o abogacía, las carreras más conocidas, y
Y fue una gran sorpresa cuando ella dijo que no, que se había anotado en filosofía y letras. Que yo sepa, no aprobó ninguna materia. No le interesaba la cosa sistemática, lo que interesaba era leer y leer y leer y conocer y saber. Y es fascinante cómo leía, cómo escribía, cómo anotaba, cómo quería saber. La cosa sistemática no le servía. Una alumna se acercó y me dijo, me preguntó si yo era yo, y le dije que sí. Me dijo, ¿es verdad que la conoció Alejandra? Le dije, sí, ¿de verdad? Conocimos en la librería Letras de la calle Viamonte, en la misma cuadra de la facultad, en junio del año 56. Yo salía de clase y iba siempre a hablar con María Rosa Vaccaro, la dueña de la librería. Ese mediodía, hablando, no me di cuenta que había, al final del mostrador, una persona envuelta en un abrigo enorme, abrigo que me tocó ver muchos años. En la mitad de la conversación con María Rosa, vi que se acercaba, fue a la vidriera, sacó la tierra más ajena, me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, hijo, voy a poner mi teléfono, si te gusta, llámame. Y ahí empezó. Estoy sorprendido de la contextualidad de la memoria. Es una memoria de objetos y cómo los objetos a veces reemplazan a la gente. Acá era el aula 2. La puerta es la puerta original del aula 2. Ha cambiado mucho. Yo empecé, ahí la conocí a Alejandra, en la calle Viamonte, donde había 5 aulas para todas esas carreras, donde en el pasillo, en el aula 2, enseñaba a Borges, y lo teníamos 2 veces por semana. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía. En la misma aula enseñaba un hombre que para mí fue excepcional, David Croce, que enseñaba griego y sobre todo griego 3, y que yo, con malas artes, le hacía repetir algún canto de la Ilíada en griego porque me parecía que era la oportunidad de mi vida esa, y era. Y yo pertenecía al Centro de Estudiantes. Alejandra no. Alejandra venía muy esporádicamente. Iba mucho a la librería porque a Alejandra le gustaba el ambiente. Pero nos veíamos bastante. Ella vivía en Avellaneda, lo mismo que yo. Como éramos vecinos, yo la visitaba en su casa. Nos prestábamos libros. Y alguna vez nos hemos sentado en el umbral de su casa a leernos versos, así a la noche cuando volvíamos. Antonio Requeni me ruega que le explique mis versos. Sonrío tristemente. Y a mí, ¿quién me los puede explicar? Éramos muy distintos. Ella había estudiado francés, leía en francés y admiraba mucho la poesía francesa, más que la española. Tenía mucha influencia de los surrealistas franceses. Ella amaba a Rimbaud, Tremont, Apollinaire. Era devota de los manifiestos surrealistas. Sentía mucho la identificación entre poesía y vida. En cambio, yo hacía una poesía muy sentimental, ¿no? Ella decía que yo me iba a morir aplastado por una lágrima. Era otra cosa. La capacidad por descubrir,
la capacidad por entender todo eso, el asombro, la entrega, valores que hoy no los veo, pero que los echo de menos. A uno le queda una nostalgia de algo vivido, de algo que fue importante, de que se ponía mucho más adelante de uno, en el caso nuestro, la literatura, que otras cosas. Se discutía mucho, se leía mucho y se podía comprar muchos libros. Hoy hay libros electrónicos y todo eso, y me parece un gran adelanto. Lo que no sé si hay electrónico es ganas de leer. Anoche soñé que estallaba una revolución. Despierto y mi madre me dice que hay serios disturbios políticos. Pienso en mi sueño. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordación de 1955? Y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Me doy cuenta que no puedo seguir estudiando en la facultad. La chica de quinto año me enumeró los pensadores que más estudian. Aristóteles, Santo Tomás, Kant. ¿Cómo forzar mi mente hacia ellos? ¿Cómo esperar 5 años para analizar a Faulkner? ¿Y por qué analizarlo? No, no puedo, no puedo. ¿Cómo leer Hegel si una sola frase suya me hace sentir ratón? ¿O tizne arrebatado por el viento de los siglos? Aquí están tus dominios, pálido adolescente. La húmeda llanura para tus pies furtivos, la aspereza del carro, la recordada escarcha del amanecer, las antiguas leyendas, la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto. Olga es el ser más maravilloso que conocí. Quisiera quererla siempre, pero serenamente, sin obsesiones. Y sobre todo ayudarla, que se reconstruya, que no se hunda. Había una orfandad en las dos, pero orfandad metafísica, te diría yo. Y además había esa apertura a la magia y al misterio. Y Alejandro un poco la tomó como su mamá literaria. La muerte, el tiempo, las sensaciones oscuras y el llamado insistente de lo absoluto. Compartían una estética, compartían una... Yo diría casi un temblor frente a la realidad. Eran como muy cercanas, pero Olga siempre la protegió a Alejandro. Había una cosa de indefensión en ambas, que se unían por eso. Mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía, y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra. Olga, cuando terminaba un libro te decía, yo creo que nunca más voy a escribir, que soy un bluff. Olga Orozco. Porque además era fascinante en Olga ver esa duplicidad
vos la mirabas, que era mágica y parecía segura, y de pronto te miraba y era una niña muerta de miedo. Y yo creo que Alejandra tenía también eso. Solo un nombre, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Ella tenía un problema físico, decían que era tartamuda, no era tartamuda, ella arrastraba la última sílaba de las palabras, además no sé si era producto de una especie de asma nervioso que también sentía. Dicen que ella tenía asma, y yo la verdad que no. Nunca la vi con lo que tenía, que al yo vivir con ella sabía que la llevaban a un especialista de garganta y que tenía pólipos nasales. Eso era lo que ella tenía. Y tal vez por eso fue al psicoanalista, ¿no? Leon Ostrov. Pero ella después resultaba que no era paciente de nadie, era amiga. No había una manera de atenderse como corresponde. Siempre soñaba con ir a París. París en ese momento era la sucursal de Latinoamérica, los escritores latinoamericanos, estaba todo el mundo ahí. Le encantaba Francia. Mi papá, al tener sus hermanos que vivían en Francia, nos criaron con música francesa que ponían la radio siempre, todas las audiciones francesas. Yo recuerdo que en una carta le decía, París es una ciudad cortada a tu medida, ¿no? Iré a París, me salvaré. Yo pensaba que la podían raptar, que se vaya en barco. Y digo, ¿y si la agarran ahí tratantes de blanca? Me pareció muy chica, como para irse sola. Se fue 4 años. Y el París de entonces todavía conservaba el clima del existencialismo. El existencialismo aparece en la posguerra, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Haber ido a una sesión en la Moderne Mutualité, que era una especie de gran, como si fuera una park. Donde discutían Garaudí y Sartre sobre la dialéctica de Hegel, y estaba lleno de esa especie de una park de gente que seguía eso. Existían las CAFs existencialistas, donde se hacía jazz, donde había discusiones sobre literatura. Los jóvenes sacaban revistas literarias, los jóvenes iban por París con la revista tratando de venderla. Decían,
Vous êtes fâché avec la jeunesse. Usted está enojado con la juventud. Eso era lo que decían. Entonces, no, entonces compre la revista. Bueno, había mucho movimiento literario, el ambiente humano, universitario, todo eso, le daba un color a París, un sabor especial, que es lo que yo le transmití a Alejandra. Estaba Yves Bonfoy, estaba Gérard Philippe trabajando con el TNP, con el Teatro Nacional Popular, estaba Bataille, bueno, estaba Cortázar y estaba Octavio Paz, estaba Simone de Beauvoir, que venía a la Cité Universitaire a darnos clases. Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais. Je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relatives, d'être secondaires, etc., etc. Muy rico, muy denso, muy intenso, se absorbía por todos lados una especie de gran riqueza y una especie de necesidad de cambio que se fue agusando con el tiempo, ¿sí? Estaba como gestándose lo que después explota en el 68, en aquel tiempo. Alejandra en París se sintió muy bien. Era como demasiado estar ahí frente a una cantidad de cosas a las que no tenía acceso aquí. A los grandes escritores, a esperar a Sartre y a Simone de Beauvoir. Se conectó con muchos poetas, poetas de otros países que vivían en París también. Y ella fue correctora, con eso se ganaba la vida y le permitió vivir más tiempo en París. Alejandra trabajaba en el Congreso de la Libertad por la Cultura, trabajaba esporádicamente. Yo iba a buscarla y nunca estaba. Las empleadas me atendían mal. Un día fui, pregunté y las empleadas me atendieron maravillosamente bien. No entendí el cambio. La llamé y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que le dije que eras el embajador de Argentina. Casi todo lo que hago en la oficina es maquinal y rutinario. Casi siempre copias a máquina. Le acabo de hacer un reportaje a Marguerite Duras, que me dejó contenta. Pues nuestro encuentro fue opuesto al que tuve con Simone de Beauvoir, es decir, que fue más interesante y las dos simpatizamos enseguida. Sí, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans le silence autour de moi. Et là, évidemment, c'est un peu dur. Je peux pas ouvrir un journal. C'est un peu, il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. C'est toujours un temps très difficile que le temps de l'apparition d'un livre, qui fait qu'un livre est toujours pris un peu comme une certaine culpabilité. Yo venía de la Universidad de Buenos Aires, había sacado una beca con el gobierno francés, estaba haciendo, digamos, las cosas de la manera previsible, etc. Y ella venía del mundo de lo imprevisible, de lo... Y ella quería marcar bien las diferencias o las distancias en ese sentido. Desde muy joven se había internado en un camino interpretativo que no le debía nada a ninguna ortodoxia, era propio de ella y tenía una lucidez, yo diría, feroz. Yo había trabajado en el Grupo Sur, conocía a gente como Pesón y como Borges. Dentro del canon porteño representaban cierta validez. Y ella venía de un lado completamente distinto, pero yo me daba cuenta que yo la podía reconocer como una maestra. Bajaron estas barreras de desconfianza que pudo haber al primer momento y yo empecé a frecuentar mucho su casa, que quedaba cerca de la Sorbonne,
y en realidad me parecía que yo iba a aprender más con ella que con muchos de los profesores de la Sorbonne a los que acudía. Ella vivía en la Rue Saint-Sulpice, enfrente a la iglesia de Saint-Sulpice. Tenía un departamento sumamente desarreglado y entreverado, pero había una atmósfera muy especial. Vivía arriba de un restaurante chino. Era como estar en la cocina del restaurante chino. El olor a camarones que había en la casa de Alejandra, no me lo puedo olvidar nunca. La única posible conversación era literatura, poesía, lenguaje, y era pasar las horas sin darte cuenta, porque era muy iluminante lo que ella decía y lo que... Y además era ese tipo de personas que no solamente te dice cosas interesantes, sino que puede suscitar en uno cosas interesantes que uno mismo no sabía que sabía. Tenía una especie de don como el gran terapeuta que te obligaba, sin casi darte cuenta, a mirar detrás de vos misma y excavar materiales que vos no conocías en vos misma, de tu contacto con el lenguaje, con la palabra, con la poesía. Entonces, en ese sentido era muy maravillosa, muy maravillosa. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Y he cantado la tristeza de lo que nace. El leer, anotar y escribir y marcar es el primer momento de la escritura. De ahí va a salir la escritura de Alejandra. La poesía de Alejandra es un entramado de intertextualidad, es un entramado de la palabra ajena, pero convertida en propia. Borges nos enseñó claramente que se escribe con los pedazos de toda la tradición. Y también eso lo revela Alejandra en las marcas que tiene, por eso es tan importante ver su biblioteca. Se arma todo con los restos del otro. Entonces, verdaderamente poeta es aquel que conoce su tradición y que la maneja. Y Alejandra lo hizo. Anotar las impresiones literarias, aún las más obvias, aún aquellas que me avergüencen. Es la única manera de aprender y tomar conciencia de lo que leo y de mí misma. Debo releer a Kafka, Joyce, Gide y Proust. Frente a mucho facilismo contemporáneo, a mí me parece siempre importante que tengan en cuenta quienes admiran a Pizarnik, para que no se queden pegados solamente con el mito, el trabajo de escritora que hay en ella y su inmensa inteligencia como lectora. Con sus cuadernitos iba anotando todo lo que le gustaba. Pero cuando uno lee la parte de los ensayos críticos o los artículos críticos de Pizarnik, hay una sabiduría. Hay un haber reflexionado sobre la poesía, un haber reflexionado sobre el lenguaje, que a mí me gustaría que quienes se fascinan con ella lo tuvieran en cuenta. Porque pensar, bueno, la poeta maldita, sí, pero no le soplaban las musas. Eso está hecho con trabajo. Ayer he roto más de 100 poemas y prosas. Hay que empezar de nuevo. Releí mi último libro. Hay poemas tan malos, tan horriblemente malos, que jamás hubiera creído que podían ser míos. ¿En qué demonios pensaba cuando no los rompí? Está la biblioteca de Cortázar. Ahí uno ve lo que es un escritor. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho,
iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir, es una triple experiencia. Sale Arbolderiana de toda la experiencia europea, pero que es como la gran decantación. Y de una depuración de la poética. Se publica mientras ella está allá, con el prólogo de Octavio Paz. Con un libro como El laberinto de la soledad, ya Paz era un emblema en México, ¿no? Por eso hicieron Embajador en París. Era una gran amistad. Yo en Madrid lo vi varias veces a Octavio Paz y hablé muchas veces. Y una vez hablé de Alejandra y tenía muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Cortar el cordón umbilical. Matar bien a la madre. Crimen que el poeta moderno cometió por todos, en nombre de todos. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto, acontece el poema, la poesía entra en acción. Todo poema se cumple a expensas del poeta. Alejandra a Cortázar lo fue a ver a la UNESCO. Me lo dijo Cortázar eso. Con Cortázar tuvo muy larga y buena relación. Es muy difícil armar una historia de la amistad. Supongo que esa historia de la amistad estará en las cartas que no... De ambos lados, digamos, que todavía no se mostraron. Somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Llueve muchísimo aquí, hijo Camaduro, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran, las canaletas, las patas de las palomas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, hijo Camaduro. Las camas huelen a noche y a sueño pesado, debajo hay pelusas y libros. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado, sí. Hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, o Camadur. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Cortázar no se entiende sin el surrealismo. Y Alejandra no se entiende sin el surrealismo. Hay una hermandad de propuesta estética. Hay un mundo imaginario profundamente en común.
Era mágico Cortázar, y que armaba a todo el mundo, que era como un niño. Entonces Alejandra enloquecía, evidentemente. Se encontraban en eso, esa cuestión de la infancia, del juego, del surrealismo, del amor, todo eso está profundamente en los dos. En cuanto a los señores cronopios, son poseedores de cierto órgano en vías de extinción, que permite la visión y percepción de la hermosura. Todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Un cronopio al verlo se puso a reír. ¿Qué es eso de querer contar el tiempo, cortar el tiempo, clasificarlo en horas, hacer con ellas horarios? Historia de cronopios y de fama testimonia ejemplarmente de qué manera el humor y la poesía son subversivos. Había como un desajuste. Había altos y bajos. Me acuerdo que me dijo una noche, me llamó por teléfono y me dijo si no la ayudaba a mudarse. Ella vivía en un hotelito en Boulevard Saint-Michel. Le ayudé a mudarse a otro. Había más remedios que valijas. Cajas y cajas de remedios. Tomaba para despertarse, para dormir, para estar bien, para estar mal, para todo. Así era ella. Había cajas de anfetaminas, pero también había cajas de lo contrario, de estimulantes de fósforo, es decir, de reconstituyentes muy permitidos. Es decir, estaban las dos partes. Dentro de muy poco me suicidaré. Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada, andando y viniendo en slip y pullover sin pensar, con la memoria petrificada. Yo creo que todo artista impone un personaje para mostrarse, pero ella era muy consciente de eso y al por más que le hacía sufrir, también creía que era parte de su ser poeta. La mayoría de los malditos son así. Baudelaire, Rimbaud, L'Autremont. Transcribe la terrible acusación de L'Autremont a la sombra intrusa en su cuerpo. Esos ojos no te pertenecen. ¿De dónde los has tomado? Esa carita redonda que yo tenía de adolescente había cambiado, se había hecho más angulosa. Volvió más angustiada, torturada. La noche, los miedos, el naufragio. Basta de hacer fila para morir. Todos esos son indicios de autodestrucción. Sensación de deterioro. Mi yo renovado en París, oxidándose aquí en unos pocos días. Culpa ante mis padres, huésped. ¿Qué hago yo aquí? He venido para verlos. ¿Y ahora? Siempre fue nocturna. Fue nocturna. Mi hermana tenía vida de noche. Y mi madre quería limpiar de día y mi hermana quería dormir, así que
¿Habrá habido roces o algo más que roces? Situación imposible. No estamos hechos para vivir juntos. Yo iba a la casa de ella, que en esa época vivía en Montes de Oca, y con la familia, y trabajamos los textos que estaba publicando, los trabajos y las noches, y nos poníamos a mirar poema por poema, en qué orden tenían que estar los poemas dentro del libro, y cómo vienen los poemas echándose luz o sombra unos a otros, y cómo crecen o decrecen. Llega en Árbol de Diana y en los trabajos y las noches a un punto de decantación y de una depuración de la poética. Esa poesía brevísima, ella ha ido construyendo pequeños artefactos poéticos perfectos. Bueno, de los trabajos y las noches. Sombra de los días a venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba. Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Y ella era muy obsesiva y era muy posesiva de tu tiempo. Eso también espejaba su obsesión con las palabras mismas. Cuando se pasaba una hora pensando un adjetivo, escribiéndolo en la pared, dibujándolo en un papelito con diferentes colores, a ver si ese era el adjetivo. Mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra a palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un damero de ajedrez. Con los pies voy tapando las palabras. Fumo mucho, desobedezco. Ahora las tarjetas se han ensuciado de tanto taparlas y descubrirlas. Mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta. A mí me hace acordar mucho a Kafka ella. Esa necesidad como esencial de estar mirando la vida y el lenguaje como esos misterios que uno tiene que de alguna manera enfrentar y zambullirse en absoluta y total soledad. Vuelve Ungaretti. Acá ho sognato stanotte una pianna triata d'una freschezza. In belli varianti dell'azzurro oro alve, sognava esta noche una llanura estriada por una frescura en velos que varían desde el azul y verde alba. Para ella había que dedicar todas las horas de vida a la poesía. Y yo no tenía ese tipo de modelo de escritora o de escritor, yo no había estado expuesto a ese modelo hasta que la conocí, y eso me marcó para siempre. El dibujo de ella. Un párrafo de crítica de ella sobre Reverdy, que esa no salió acá dice, todo poeta verdadero se define por el ritmo particular de su respiración poética y por una pequeña cantidad de imágenes a las que siempre vuelve, como si ejerciera sobre él una fascinación irresistible. He compuesto en el andar de mi vida muchísimas piezas ocasionales, en general en broma, que he leído en comidas de escritores, en comidas de periodistas. Un soneto circunstancial. Como un buzo en su escafandra. Y un maniático en su tic. Me refugio en ti, Alejandra, mi Cassandra chic. Hace quizá un lustro sentí la insólita tentación de dibujar y realicé unos diseños inocentes que por su estructura titulé laberintos. Llevan todos ellos un texto entrelazado e inseparable del dibujo. Y su texto, menos ingenuo que la trabazón de líneas que lo acompaña, es el siguiente.
El amor cambia sus disfraces. El amor juega la galantería con antiguas palabras. El amor se reclina melancólico entre sauces y columnas. Si ella tenía la indefinición de su sexualidad, tampoco podía mostrarse, incluirse en la sociedad, porque en la sociedad en la cual ella vivía, ser homosexual o bisexual era execrado. Entonces ella no podía asumir su persona como tal. ¿Cómo la asumía? Siendo poetisa, donde entonces sí tenía éxito. Fíjate cómo la querían, todos la querían. Como poetisa aparece como alguien extraño, alguien buscado, alguien querido, alguien distinto. En ese periodo de la historia del país, los homosexuales tenían que estar ocultos. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Ignoraba absolutamente la cuestión política. Aún no es ahora. Ahora y siempre es nunca. Quisieras ir donde no estás. ¿Y dónde no estás? Él era un obrero, aviación y linotipista. No tenía aspecto intelectual. Quieren que me haga diferente. Y sin ellos hacerse diferentes. Y sin nada hacerse diferente. ¿Y de qué me haría diferente? Pero tenía un talento para sintetizar en pocas palabras grandes verdades. Cuando tú y la verdad me hablan, no escucho a la verdad, te escucho a ti. Yo lo veía todos los sábados porque iba a un atelier de La Boca y la llevé a Alejandra a La Boca y ella quedó deslumbrada con Porquia. Y bueno, y Porquia también quedó muy, muy interesado con ella. Querido don Antonio Porquia, siempre pienso en usted y son incontables las veces en que quise escribirle. Sus voces son de lo más puro y hermoso que se encuentran en el mundo. Las llevo siempre conmigo, como quien lleva su documento de identidad. Y en verdad son eso. Gracias, suya, Alejandra. Una vez Victoria Ocampo lo llamó y le dijo, mire, acá hay dinero para usted de las veces que ha publicado. Y Porquia dijo, no, ¿cómo voy a cobrar por eso? No, déselo a algún poeta que necesita hacer su libro. No, yo no puedo cobrar por eso que escribí. Era un ser angélico. El sueño que no se alimenta de sueño desaparece. Y volverás a herir, porque hieres y te apartas, no acompañas a la herida. Yo renuncié a la semana, salió en La Nación, todavía tengo el recorte. Yo después ya no volví.
Trabajé en España, 15 años en Estados Unidos. Y volví en el 87. Cuando renunciamos, se hicieron unos grupos y había mucha gente. Y a los 10 minutos apareció un patrullero. Me dijo, ¿qué están haciendo? Le digo, charlando. Me dijo, no es hora de charlar, son las 11:30 de la noche. A esta hora, y esto es lo que me hizo irme de aquí. Me dijo, a esta hora o se está en casa o se está en un velorio. Dije, velorio no, velorio no. Es una ciudad todavía culturalmente muy burguesa. Y cuando aparece Alejandra, que es una figura muy poco convencional físicamente, una persona que viene de pequeña clase media, judía, bisexual, transgresora en todo sentido, que se podía presentar muy desaliñada en los salones más resplandecientes de la vida porteña, eso produce un shock, porque la gente no estaba dispuesta a cambiar sus paradigmas. Por su propio peso y por el tipo de estética, por el tipo de persona que ella era, era muy raro que gente de derecha se le acercara. Ella tenía un gran olfato para percibir ondas antisemitas y entonces era muy difícil. Le hicimos una entrevista a Borges juntas para Zona Franca. Las preguntas de la entrevista con Borges casi todas son de ella, pero a ella le importaba que yo estuviera allí. Yo era como una mediadora en esos encuentros. Alejandra se sentía muy incómoda en zonas muy de la burguesía porteña. Viniendo de Avellaneda, de un pasado de una familia de pequeña clase media, le parecía que su presencia física, su manera de vestirse, iban a chocar con las exigencias de que, de hecho, nos ocurría a veces. Entonces se sentía más cómoda conmigo, yo era como una especie de mediadora, porque mi familia más o menos era, mi padre tenía la misma edad de Borges, hablaba muy parecido, la manera de entonar se parecía mucho a la de Borges, y yo venía más o menos cómoda, yo me sentía más o menos en familia, no intelectualmente, pero sí, digamos, socialmente. Ese mundo de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro, precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Borges da siempre la palabra justa, y esto me irrita, cuando esa palabra es desagradable por su sonido o sentido. Por ejemplo, terror que me usurpa toda el alma. Ella adoraba al padre. Y murió muy joven. Ella le afectó mucho la muerte del padre. La muerte de mi padre hizo mal mi muerte. Mi terror de andar y moverme, de comer y respirar. Me asfixio sola. Cuando murió mi papá, mi mamá después pudo comprarle un departamento. Se quiere mudar, dice, yo voy a ayudarla, digo, me parece muy bien. Así que empezaron a llevarse después mejor. Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo, palabra por palabra, yo escribo la noche. En Extracción de la piedra de locura,
decir, todo eso que ha sido como un movimiento centrífugo de ir a la condensación extrema, se hace ¡fum! Y entramos en el poema en prosa. Los poemas se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Ella dice en una carta que le manda a León Ostrov, yo no soy de este mundo. Ella no era de este mundo, pero de una manera realmente alarmante. No se podía arreglar con la vida cotidiana. Y entonces era como una especie de niña desamparada y había que estar prestándole auxilio o ayuda para las cosas que todo el mundo puede manejar. Ella se sentía de alguna manera como que había nacido fuera del mundo y que se le reprochaba todo el tiempo estar fuera del mundo y ella no podía hacer nada para incorporarse al mundo. Eso se fue agravando con el tiempo, porque cuando eres muy joven puede ser como una especie de gracia, pero cuando ya tienes más de 30 años y no te sabes hacer un par de huevos fritos, te volvés como una especie de astilla en la superficie del mundo. La gente no entiende por qué estás tan desamparada. Y había en ella una especie de como de abandono insalvable, digamos. Era como una dependencia muy grande de la gente que la rodeaba y eso también, claro, creaba muchos problemas. Me parece que formaba parte de todas las tácticas o estrategias de autodestrucción que ella llevaba a cabo, ¿no? Y ahí, claro que había un problema psicológico muy fuerte, pero no pudo superar ese tipo de dificultad que tenía. Y sí, a ella le molestaba mucho todo lo que fuera terrestre, cotidiano, pedestre, hacer un trámite, ir al correo, esas cosas a ella le molestaban. A ella lo que le interesaba era la poesía, nada más que la poesía. Vivió para la poesía y murió por la poesía. Hay toda una zona misteriosa alrededor de ella que es muy difícil de penetrar. Llegó a New York sola y no fue una experiencia positiva para ella. El tipo de vida así no le sentaba para nada. Nueva York es una ciudad feroz y muerta a la vez. Todas las noches me la pasaba velando con el pensamiento pesadillesco de que no podría salir de USA. Algo obstaculizaría mi partida y yo me quedaría para siempre. Era la época de la guerra de Vietnam, así que todos estábamos con los tapones de punta. Y yo quedaba en el camino porque estaba en Boston. Y a mí la amenaza de que Alejandra se presentara en Boston. Yo estaba preparando unos exámenes dificilísimos y me dejaba un poco aterrada. Y en vez de venir a Boston, se embarca directamente a París. Que también París la excepción. Eso marca el principio del fin. París ha empezado a ponerse máscaras que me aterran. Era la época de Cuba, y acá todo el mundo estaba muy movilizado y Alejandra era muy ajena a todo eso. El puño de la sangre golpea puertas de piedra. En algún momento tendré que encontrar el camino
A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. Yo creo que a Alejandra no le cabía el mundo. En su universo no podía entrar el mundo. Ella está tan quebrada dentro de sí que yo creo que toda la energía está en tratar de... o de suturar o de transformar su subjetividad quebrada. La realidad a Alejandra no le interesaba. La familia de Alejandra había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial la doble persecución, primera nazi y segundo comunista, y había gente en la familia muerta de los dos lados. Y a ella le había quedado como una especie de escepticismo total con respecto a lo que fueran las propuestas políticas. Tenía así olfato para discernir sobre tonos antisemitas en algún discurso político de algún lado. El eje de la propuesta de ella tiene que ver con lo de Rimbaud, eso de transformar la vida y después se verá lo que ocurre con el mundo, pero digamos, es como repensar la vida desde sus cimientos. Y bueno, ella fue por ese camino, digamos. Ella no tenía una crítica a la sociedad, tenía una crítica más profunda a la vida y al lenguaje. Es decir, esta vida no nos pertenece, esta vida nos lastima, esta vida nos hiere, este lenguaje no es el nuestro, tenemos que cambiar eso. Y lo demás vendrá por añadidura, ese sería un poco el gesto de ella. Ella era una anarquista coronado. Una nueva propuesta desde el ser. Un poeta generalmente está encastrado, está incluido en un circuito social y político y cultural y mediático del que no puede escapar porque está vivo. Pero Pizarnik nunca tuvo intereses que definieran una política a no ser la de la pura salvaje anarquía que nos permitiera ir muy al fondo, al extremo de darnos cuenta que el verdadero ser es libre, pero no por constituciones y edictos y decisiones organizadas, sino por su propia, por su patos, por su raíz, por su propia posibilidad de ser libre. De hasta incluso la propia libertad. La patria del lenguaje no tiene fronteras, no tiene banderas, no tiene límites, y en ella existe todo, como en la patria que nos tocó. Y ella decía, la rebelión consiste en contemplar una rosa hasta pulverizarse los ojos. La poesía, cuando está contemplada en lo absoluto, va a transformar nuestros sentidos. Cuando yo vivía en Estados Unidos y estaba el momento de la guerra de Vietnam, donde estaba todo a vuelta y nos corrían con los perros la policía o con las manifestaciones, y había escrito a las paredes de mi oficina y había puesto esta frase de Alejandra: la rebelión consiste en contemplar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Y un día, bueno, salgo de la oficina y cuando vuelvo encuentro que me han cambiado el texto y me han puesto: la rebelión consiste en contemplar una rosa hasta pulverizarle los ojos. Me pareció como un omen de lo que iba a ocurrir después, ¿no? Muy perturbador me resultó. Esa rosa pulverizada me dejó muy mal. Pronto, cuando vuelve, una escalada hacia abajo. Además se va encerrando cada vez más. Lo privado. Todo es nada. Pero después, después de haberlo sufrido todo. La niña herida huye. Es perseguida,
apresada. Ahora la muchacha está desnuda y parada en la nieve. La rodean, vierten el agua sobre su cuerpo y el agua se vuelve hielo. Leve gesto final de la muchacha, para siempre de pie, erguida, muerta. Valentín Terrós ha recopilado documentos acerca de un personaje real e insólito, la condesa Báthory, asesina de 650 muchachas. Yo la conocí ya en llamas, en su opus final. Pude ver cómo influenciaba en ella ese personaje de Madame Báthory. Mi madre decía que era un estilo de escribir hablando sobre la muerte. Y yo le hice un comentario que digo que me parece que ya es demasiado. Es como que quiere acercarse a la muerte. Entonces mi mamá me contestó, no, dice, es un estilo, dice, cada uno toma estilo, dice, alguno por lo cómico, porque una madre no termina de convencerse. A mí me pareció que ya mi hermana andaba, pero por una cornisa. La perversión sexual y la demencia de la condesa Báthory son tan evidentes que Valentín Terrós se desentiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la belleza convulsiva del personaje. El libro original es una reconstrucción histórica, que es espeluznante el nivel de la crueldad de esta asesina serial. Lo que hace Alejandra es como una extracción de la esencia. Inscribe el reino subterráneo del Elizabeth Báthory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí, la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria, de ojos dementes, de cabellos del color suntuoso de los cuervos. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego entierran. Ella lo publica primero en Mito, en el año 65, después la revista Testigo acá en la Argentina, y recién en el 71 aparece en López Crespo, la primera edición que yo lo tengo ahí. La bella condesa B, silenciosa, vestida con un hábito blanco, inmediatamente mojado de sangre, ella corre a cambiárselo por otro. Ese correr, ese silencio de ella sentada. La libertad absoluta y el terror. Hay una vinculación en la obra con Alejandra. 62 modelo para armar y la condesa sangrienta, los dos toman a Báthory. Julio Cortázar, su gran amigo, no tenía quien le pase a máquina Rayuela. Para que tuviera un poco de plata le dio Rayuela, para que tipe y ella lo perdió. Y entonces yo le decía, Alejandra, es Cortázar. No, lo puedo decirle que no estoy, pero es Cortázar, no. No, no está la señora. Estoy buscando los originales de Rayuela y no los encuentro en esto, porque era una Babilonia de papeles. Nada de su tiempo y de su vida
era habitual y previsible. También un alarido, una alegría, y encontró esos papeles y se los devolvió Alejandra. Bebía anfetaminas. Yo tenía 20, 19 años. Como yo también tomaba anfetaminas, entonces no dormíamos nunca. Nuestra cotidianidad estaba plagada de un transcurrir de fiesta delirante. Oh, Silvet, si estuvieras, claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Te amo sin fondo. Me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Había allí algo más que una amistad. Si Borges lo dice, la amistad no es menos peligrosa que el amor, ni menos deliciosa. Yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Una despedida especialmente escrita a Silvina Ocampo, que desaparece. Como que ya tenía preparado ese testamento de amor imposible. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, oh, no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace. Tiene una facilidad notable para fascinar, para seducir, pero cierta dificultad en mantener las relaciones. Se fascinaba rápidamente con la gente y apasionadamente, y eso puede ser abrumador. Resultaba muy demandante. Porque Alejandra solía llamar 2-3 de la mañana. Era agotador. Sábado 28 de marzo de 1970. Me separé de todos. O me marginaron. Como se trata de todos, no puedo designar culpables. No tengo con quién hablar. ¿Y para qué seguir embelleciendo mi casa si nadie que me interese viene a verme? Ni siquiera Olga es sensible a esta soledad mortal, puesto que no me llama. ¿Qué sucede? ¿Soy yo? ¿O son ellos? Los amigos más fieles se apartan. Era muy buena, era tan buena que a veces regalaba cosas que no tenía que regalarlas. Hubo gente que se aprovechó de la bondad de ella. La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia del oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. Pasos y voces del lado sombrío del jardín. No vayas a creer que están vivos, no vayas a creer que no están vivos. En cualquier momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. Desde muy chica ella tuvo el miedo a la locura y el miedo a la muerte. Entonces esa pelea con respecto a mantener su lucidez y mantener su vida es una pelea que se le vuelve cada vez más, digamos, imperiosa. Ella la salvaron, le hicieron un lavaje de estómago en el pirobano. No sabíamos que ella podía haber llegado a lo que llegó. Aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, con vocación íntegra. El domingo pasado traté de ahorcarme. Hoy no dejo de pensar en la muerte por agua. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Me excedí, supongo. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio, que fracasó. Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo
gris y bajo y con nieve de París en diciembre. Mi muy Julio, qué preciosa voz tenés. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo. Aquí nevó anoche y es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior. Empecé a leer los diarios. Tu poema de panorama es grande porque me hizo bien. Lo leí en el hospital. Te apruebo mucho, políticamente. En la ciudad de Buenos Aires se crearon internaciones en hospitales generales. En ese lugar se internó a Alejandra Pizarnik. No era un manicomio. El tema era atender al paciente y no considerar que tenía que ser aislado. En el Borda, para evitar el suicidio, lo meten en una cama, le pasan entre 6 y 8 voltios, le provocan una sacudida y eso se lo hacen al otro día y al otro día y al otro día, 10, 12 aplicaciones y el tipo, bueno, bajó el nivel de autoagresión y no se suicida. Eso es represivo. Los enfermos que se internaban en la sala 18 del hospital, la cama la usaban para dormir y el resto del día estaban caminando por el hospital. Había tratamientos psicológicos, grupos, terapia ocupacional. Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honrarla con mi presencia prestigiosa. Oh, no. No es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse. ¿En qué idioma se hablaba con ella? En el idioma intentando que ella saliera de la situación de fantasía, imaginatividad, delirio, si querés, a una situación de la realidad. Teníamos obligación de enseñarle para que pudiera vivir en la sociedad. Finjo, pues, que logro mejorar. Finjo creer a estos muchachos de buena voluntad que me podrán ayudar. Pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores. Que estos mediquillos jamás sabrán conocer. Y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichón Rivière, tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquillos de esta sala, agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma. Cómo te adoro en tu tortuosidad, solamente parecida a la mía, y cabe decir que siempre desconfié de tu genio, y a la vez te confié, esa voz que mi tesoro fue confiado. Pichón Rivière la llamó a mi mamá y le dijo que no tenía cómo tratarla. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? Así de que le dijera eso a mi madre. Nos preocupamos. Pero no sabíamos qué hacer. Porque ella, si se veía con nosotros, estaba todo perfecto. O sea que no sabíamos nada. Y después, por otro lado, se podía ir, la puerta estaba abierta. Lo único que le decíamos es que
el lugar saludable para ella era la sala, no la afuera. Siempre llegábamos tarde al Pirovano cuando volvía, porque llegaba a las 10 de la noche, se nos hacía tarde, y tenía que estar antes de las 9, pero ya las enfermeras la adoraban. Ahora, si estaba cerrado y no la abrían, ella simplemente pateaba la puerta hasta que salía alguien. Esto nunca lo conté, pero a veces hay que decir todo. Ella me dice, yo que necesito tu ayuda para suicidarme, porque voy a tomar seconal, me voy a meter en la bañera, yo te dejo la llave de puerta de la calle, de entrada, y lo único que tienes que hacer es solo sostener mi cabeza dentro del agua 10 minutos, para que no me rescaten, porque ya había sido rescatada de otro intento. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué tengo miedo? Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo. Para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en El País de las Maravillas. Solo vine a ver el jardín. Para Alice y para mí, el jardín sería el centro del mundo. Ella quería seguir siendo niña, pero veía que los años iban pasando. Eso le traía temores, dolores. Poemas se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos. Y el último, bueno, El infierno musical, que el título en rigor está aludiendo más a lo que ella estaba escribiendo al mismo tiempo que eso, que era lo que va a ser la Bucanera de Pernambuco. Abrí ese traste, sotreta, dijo el cisne, quien sibilino cual cerrajero de silos, deserrajóle el ano a la enana, que mojada cual mojarrita comprando en jarros una jarra, no reparó que el arúspice, munido de su gran ápice, le hacía ver la estrella. Tal como un nadador lanzándose de cabeza y de culo en una piscina, con o sin agua, poco importa esto que escribo para la mierda. No es bien recibido por su entorno, y lo esconde y lo guarda. Ella misma dice, me hace mal lo que estoy escribiendo. Turbada la enturbanada se masturbó, total estoy, Tolstoy. Son voces que la enloquecen, no es prosa, no es poesía, es un infierno. Son voces que hablan. Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el pecho, frío en el lugar en donde en los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, no de salir. Mi madre me llamó por teléfono diciendo que Alejandra estaba otra vez internada. Yo me dirigí hacia el Pirovano, como ella estuvo un par de meses internada ahí,
En entrada me dijeron que ella no estaba internada, pero yo insistí, dije, no, a mí no me van a mentir, así que era cerca de la noche, así que empecé ahí a caminar por esos pasillos oscuros, llegué hasta la sala de psicopatología, que pensaba encontrarla, pero no sabía dónde. La llevaron, sin darse cuenta, equivocadamente, a un sanatorio o a una clínica, y ahí dijeron que ya estaba muerta. De ahí fue a la morgue. Mi marido después la reconoció. Yo tuve que ir a la comisaría también. Era una época que todos se tenían miedo uno al otro, así que uno no podía avanzar para hablar con nadie, parecía. Mi madre quedó destrozada para el resto de su vida. Realmente es muy duro. No se pudo sobreponer nunca. La encontré en la Plaza Vicente López. Se acordaba desde la época que éramos estudiantes que a mí me gustaba. Y ahora me dediqué mi vida a él, a Unamuno, ¿no? Me dijo, ¿me prestas Niebla? Me dijo, sí. Le llevé el libro y al día siguiente me dijeron que se murió o que se mató. Hasta muchos años después, y esto lo cuento no como un mérito, sino como una negación, a pesar de que ya en esos años había explicado Niebla, hasta que me salía por la nariz, no asocié que era la historia de un suicida. La velamos en la Sociedad Argentina de Escritores. La primera vez que abrió las puertas la SADE para un acto público fue para el velatorio de Alejandra. Y yo recuerdo que estaba con varios amigos y nos pasamos la noche allí velándola con el cajón cerrado, según el rito judío. Vimos entrar una chica que era Alejandra. Muy parecida a ella, con su Montgomery, que era el uniforme de Alejandra en los últimos tiempos, peinada como ella, caminaba como ella, vestida igual, la imitaba. Ya era un mito entonces en vida. Uno en el momento no sabe qué cosas tienen tanta importancia. Olga Orozco y Ana Bexiu salvaron un montón de cosas que quizás nosotros en nuestra ignorancia lo hubiéramos perdido. Cuando muere Alejandra, como que se divide en dos partes la biblioteca. Está la que estaba en su departamento de Montevideo y está la que había quedado en casa de sus padres. Pero hay un montón de cosas que no están. La biblioteca alejandrina no existe. Falta Borges, Lautréamont, Olga Orozco, Cortázar. No está. No me he casado, nunca tuve hijos. Pido perdón. Tuve amigos célebres, pero los que más quería acabaron suicidándose. Pido perdón. Soy vieja, peso 60 kilos. Todavía me como las uñas. Pido perdón. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad
giro en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.